Hola de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este canal hablo sobre mis experiencias viajando, tips, consejos. Este vídeo voy a hablar específicamente de cómo perder el miedo a viajar solo o sola. Y nada, adelante vídeo. El tenerle miedo a viajar solo o sola es una cosa súper común, pero ¿qué os creéis? ¿Que yo aquí a lo locura no tenía nada de miedo? Le sigo teniendo un poco de miedo a veces, le sigo teniendo un poco de respeto. Yo llevo queriendo viajar desde que soy enana y pues pasaba siempre lo mismo, que iba a viajar con un novio, pero luego lo dejábamos. Iba a viajar con unas amigas, no tenían dinero. Y llegó un punto en el que dije, es que si no lo hago yo, si no lo hago sola, es que nunca lo voy a hacer. Y uno de los puntos más importantes, y aunque esto sea súper mórbido en verdad y lo siento, pero es una de las cosas que más me empujó a viajar y tener los huevos de hacerlo, es que todos vamos a morir. Tú vas a morir, yo voy a morir, todos vamos a morir. Entonces, saber si creéis en la reencarnación y en otras vidas me parece perfecto, pero en esta vida, por lo que yo sé, que solo tenemos una, si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Es mucho más fácil dicho que hecho, pero es mejor arrepentirse de las cosas que has hecho de las que no. Tú quieres tener 70 años y mirar ahí atrás a todas las cosas que no has hecho. El tenerle miedo a ciertas situaciones, a veces, en mi opinión, es sano. O sea, el miedo nunca te lo vas a quitar del todo. Es normal que tengas miedo. O sea, el no saber qué va a pasar, la incertidumbre, ¿no? Pero es que a veces ese miedo a mí me ha sacado de situaciones súper chungas. Te hace ser más responsable, te hace estar más consciente de tu entorno, pues no haces tantas gilipolleces, ¿sabes? Yo en la India no estaba a las 3 de la mañana dando paseitos por la calle. El tener ese miedito en el cuerpo me hacía volverme a las 9 de la noche, a una hora razonable, donde hay luz, donde hay gente. Te saca de situaciones que a veces podrían ser chungas o incómodas, así que tampoco os preocupéis tanto por tener miedo, es normal. Bueno, después de hablar de ese punto que me parece súper clave y uno de los más importantes, voy a hablar un poco sobre los miedos más comunes que tiene la gente, yo incluida, y cómo superarlos, cómo perderlos, cómo afrontarlos y algún tipo de consejo que a lo mejor os ayuda. Bueno, el primer miedo es la sensación de estar en Mordor, a tomar por culo. Pero tenéis que acordaros que el mundo es muy pequeñito y en verdad lo que tardas en coche de Málaga a Barcelona es el mismo tiempo que tardas en avión para irte a Tailandia. En el caso hipotético de que te quieres volver, no pasa nada. Ese mismo día te puedes comprar un vuelo y el día siguiente o ese mismo día puedes estar ya en España o en tu país de origen. ¿Cómo solucionar este problema o quitar un poco el miedo? Podéis compraros un vuelo flexible. ¿Qué significa eso? Que podéis cambiar la fecha de vuelta. O también, súper importante, compraros un seguro de viaje. Que en el caso hipotético de que os ponéis enfermos, de que hay una emergencia o que, por ejemplo, muere un familiar, vuestro seguro os paga el transporte y todo el coste del viaje de vuelta. Otro miedo muy común es el miedo a estar aburrida, a no saber lo que hacer tanto tiempo solo. Entonces es muy importante que sepas estar solo, que estés cómoda con tu propia compañía. El viajar solo no es para todo el mundo, pero puedes empezar, por ejemplo, yendo al bar de la esquina un par de horas, vete a cenar sola, vete al cine solo y a ver qué tal te sientes. Pero si no eres una persona muy solitaria, puedes viajar solo con gente también. Lo que más os recomiendo es quedaros en hostales, porque ahí vas a conocer un montón de personas en la misma situación que tú. Nunca te vas a sentir sola, estás rodeada de gente haciendo lo mismo. También están viajando solos, también tienen inseguridades, también tienen miedos. ¿Y qué haces? Te juntas con ellos. Ahora el tema del idioma. Yo entiendo el miedo que tiene la gente de, oh, no voy a poder comunicarme. Y sé que al hablar inglés en ciertas ocasiones me ha venido genial. Pero en la mayoría de los países, el hablar inglés no me ha servido absolutamente de nada. ¿Qué te crees, que en China hablan inglés? Pero tenéis que acordaros que la comunicación no siempre es verbal. Este símbolo o este símbolo, derecha, izquierda, me duermo, estoy enferma, es universal. Puedes mostrar eso a cualquier persona y poder comunicarte. Y también es divertido, te fuerza a socializarte un poco más, a integrarte un poco más con la sociedad, a aprender el idioma. Pero si eso no sirve de consuelo, podéis hacer dos cosas. La primera, acordaros que vivimos en un mundo tecnológico y podéis usar Google Translate para todo. O si no, en los hostales podéis preguntar a la persona que trabaja ahí que os escriba en el idioma natal dónde tenéis que ir, la dirección, etcétera, etcétera. Y eso se lo enseñas al del taxi
punto y pelota. Uno de los miedos más grandes es: ¿qué pasa si pierdo el pasaporte? Me voy a quedar sin dinero, me van a robar todas las tarjetas, yo estoy en el fin del mundo. Lo primero es calmarse, tomarse una tila, fumaros un cigarro, no pasa absolutamente nada. Hay embajadas en todos los países del mundo. ¿Te han robado el pasaporte? Vas a la embajada y consigues uno nuevo. ¿Que tienes el vuelo ese mismo día? En los aeropuertos hacen pasaportes de emergencia. Eso sí, siempre tener encima unas fotos de pasaporte o de visado y tener siempre fotocopias de vuestro pasaporte, DNI, visado, que esto acelera bastante el proceso. Y con el tema del dinero, pues yo, por ejemplo, cuando viajo, viajo con dos carteras. Una real y una falsa. Así, en el hipotético caso de que me vayan a robar, siempre doy la falsa. ¿Qué hay probabilidad de que te roben y te quedes sin dinero? Sí. Pero en estas situaciones, para quitarse ese miedo y mejorar la situación, es ir preparado con tu plan B, plan C y plan D. Yo cuando viajo tengo varias tarjetas de débito o de prepago, que así, si por lo que sea se me cancela una, me roban una, tengo otras opciones. Y luego otra cosa que hago que me ha servido de muchísimo es que yo en España tengo dos cuentas bancarias. Una que está asociada con una tarjeta, que es la que me llevo, y la otra, la tarjeta la dejo en España. Lo que hago es que me memorizo los números de la tarjeta y en el caso hipotético de que me roban, yo puedo comprar un vuelo online, puedo comprar alojamiento, un hotel, tren, lo que sea. También podéis pedirle dinero a alguien y hacerles una transferencia bancaria, que se lo he hecho también en varias ocasiones. O, en el peor de los casos, hay una cosa que se llama Western Union, que es básicamente una transferencia bancaria y te lo dan en efectivo. Los hay en todos los países. Tú llamas a tu amigo, a tu prima, a tu tía, a tus padres y que te transfieran el dinero. Y luego otro miedo es esa sensación de sentirse solo o sola. El miedo a la soledad, a cómo lo vas a llevar. Pero tenéis que acordaros que es que nunca estamos solos de verdad. Y a veces es importante afrontar ese miedo. Que aunque sea en plan súper cliché y en plan súper hippie y todo lo que quieras, el viajar solo es que aprendes muchísimo sobre ti. Porque estás solo. Así que afronta ese miedo. Si estás cansado de viajar solo, hay un montón de grupos de Facebook donde puedes contactar con otros viajeros que quieren hacer viajes juntos. O si no, podéis hacer Couchsurfing, que es un alojamiento gratis donde te quedas con personas locales durante un par de días. Y luego creo que está el miedo, el más gordo de todos, que desafortunadamente eso afecta un poco más a las mujeres que a los hombres, pero bueno, a los hombres también, ¿eh? Y es la sensación de no estar segura, de que te van a tocar, de que te va a pasar algo chungo, que te van a violar. Y a ver, no os voy a mentir, la posibilidad existe, pero igual que la posibilidad existe en todos los países del mundo, no solo hay que viajas. Y esta es una de esas ocasiones en las que tener miedo conviene, porque te va a sacar de ciertos apuros, vas a ser más responsable. O yo, por ejemplo, cuando cojo un tren, un autobús o un avión, me aseguro que llega a una hora decente, no a las 5 de la mañana. Si llego a esas horas, me cojo un taxi o organizo el transporte con el hostal. Y es no tener vergüenza. Si tú estás andando por la calle, aunque sea a las 2 de la tarde, y te sientes incómoda porque piensas que alguien te está siguiendo o lo que sea, acércate a un guiri, acércate a una mujer, acércate a una familia. Ponte a hablar con ellos, todo el mundo va a entender tu situación. Siempre he ido bastante responsable, no bebo cuando viajo, no me meto en situaciones comprometedoras, pero bueno. Y ya está, espero que este vídeo os haya servido, os han sido todos los miedos que he tenido a lo largo de los años y cómo los he ido afrontando. Y si vais a viajar a algún país solo en particular, me encantaría saber, que siempre respondo a todos los comentarios, a lo mejor os podría ayudar en algo. Y nada, chicos, os acordaros que la vida es muy corta y si quieres hacer algo, ahora es el momento, y que es mejor viajar con miedo que no viajar. Así que hasta el próximo vídeo. ¡Chao!